como lechuga. ¿No? Sí. Acá estamos. Es jueves y este día vamos a volar un poquito hacia Estados Unidos porque este día les traigo un sándwich de carne y queso que es mejor conocido como el Philly Cheese Steak. ¡Oh! Pero es algo Philly Cheese Steak, es algo muy sencillo de hacer. O si bien lo queremos llamar una torta de carne y queso. ¡Ay, no es más fácil, Chilo! Se escucha más fácil, amigo. Pero me gustó que tiene como más caché el Philly Cheese Steak. De hecho, es un platillo que se come muchísimo allá en Filadelfia. Perfecto. Y vamos a empezar a hacerlo. Como podrán ver, tenemos muy pocos ingredientes. Tenemos pimientos, cebolla, carne, bistec, puede ser bistec del que ustedes quieran, queso y ajo. Eso es todo lo que necesita. Ah, bueno, y por supuesto el pan. Entonces, vamos a empezar y yo voy a empezar con el pan. Simplemente ya lo abrí con un cuchillo de sierra, que es el que usamos para cortar panes, y simplemente lo vamos a dejar calentar en un sartén. Mientras tanto, vamos a hacer lo que viene siendo el acompañamiento, que son pimientos y cebolla, y tú me vas a ayudar con eso. Te ayudo. Una cucharadita de aceite, por favor, y enfrente de ti le vas a echar primero los pimientos, que tardan un poquito más. ¿Primero todos los pimientos? Todos, écheselo de golpe para que no te brinque. Entonces, todo rápido. Eso. Entonces, siempre hay que recordar que vamos a empezar con lo que más tarda. Y en esta ocasión son estos pimientos. ¿Por qué? Porque son un poquito más gruesos que la cebolla. Bueno, y también importa mucho el tipo de corte que hagamos, ¿ok? Entonces, Misín, por favor, con tu sazón le vas a poner un poquito de sal y de pimienta. Sí, entonces, amigos, si no queda muy bien o si queda muy salado, ya es culpa de mí. Reclamos directamente conmigo. Ponle sazón. Ponle sazón. Eso. El sazón lo tengo. Entonces, norteño. Vamos a ver que esto se empieza. Ahí está mi querido Pan. ¿Qué pasa, Patito? ¿Qué pasó, Patito? Ahí anda Pato asomándose de la sección de cocina. Con esta carita sí se merece uno. Ay, no te preocupes, vamos a dar uno. Hay que hacerle uno. Entonces, una vez que ya veamos que los pimientos empiezan a cambiar de color, vamos a agregarle ahora sí la cebolla, ¿ok? Misín, por favor, denle meneando acá. Y si ven que le hace falta aceite, como aquí es evidente, le voy a poner una cucharadita más, porque la cebolla y el pimiento absorben muchísimo, ¿ok? Entonces, ya por último, en otro sartén voy a poner otras dos cucharaditas de aceite. Y vamos a empezar con la carne, ¿ok? Ok, la carne primero. ¿Me ayudas con tu espátula, Misín? Aquí vamos a agregarle la carne, ya está picadita, como podrán ver. Ahí está. Y vamos a sazonarlo también, Misín. Perfecto, le ponemos sal y pimienta. Sal y pimienta. Y una vez que ya está la carne adentro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vaciarle el ajo ya bien picado. ¿Por qué después? Porque una vez que agregamos la carne, bajamos la temperatura del sartén y eso evita a que nuestro ajo se empiece a quemar. Y el ajo quemado no sabe bueno porque amarga. Entonces, después de la carne, yo lo hubiera puesto antes, fíjate. Sí, también. Ok, si lo tienes en un fueguito bajo, eso puede ser. A fuego bajo, perfecto. Entonces, muy sencillo, ya casi terminamos. Vamos a agregarle el quesito de esta manera. ¿Qué queso es, Chino? ¿Mande? ¿Qué queso le ponemos? ¿Es manchego? Es manchego. Este de aquí es quesito manchego y simplemente vamos a dejar que gratine. Y sí, por favor, vamos a sacar estos panecitos que ya están bien tostados. Y por favor, úntale un poquito de mayonesa que tienes ahí. ¡Mayonesa! Ahí está. Uy, me encanta con mayonesa. Y cuando estés lista, yo le voy a agregar ya esta carne. Mira nada más. A ver, Misín. Ahí está, dale. Vamos a agregárselo de esta manera. Quiero que vean qué bonito se ve ese quesito gratinado. Vean nada más lo delicioso que va quedando. Y ya por último, ¿se acuerdan de los pimientos y de la cebollita que hicimos? ¿Cómo olvidarlos? Claro. Oye. Simplemente el sabor. Se lo vamos a poner encima. Y les voy a decir por qué. Esto le va a dar un tono de dulzor. La cebolla y el pimiento, una vez que ya pasan por cocción, cambian su sabor. Se caramelizan y tienen un sabor ya más dulcecito. Oye, entonces vamos a poner esto encima. Ya llegó el productor. Vamos a cortar esto por aquí. La tiene y ahora quiero nos que vean persona. Esto. Vean esto. Ya vean, tenemos fila para los nada más. El quesito gratinado. Familia, por favor, háganse un favor. Preparen esto en casita este jueves. Y para que estén tan frescos como nosotros. Tenemos fila de pedidos ya. Pato es el primero. Patito, ahorita te mando el tuyo. Productor, acá yo tu hombre. Ya. Repartidos todos. Oigan, provechito a todos. Patito, ten. Ahí te va. ¡Eh!